Hey, muy buenas a todos, chavales. Hoy vamos a criticar al, entre comillas, youtuber Adri5778. Adri5778 se unió a YouTube el día 17 de julio del 2017. Ha subido videos cringe a su canal y morbosos. Claro, como este ejemplo que obviamente no es Photoshop hecho por mí, ¿verdad? Hace también directos en Twitch. En el cual no le va para nada bien, si, seamos sinceros. A pesar de tener bastantes seguidores, se nota que son bots. Porque sus videos no llegan ni a la cifra de dos vistas. Creo que es uno de esos, es mía, y aún así tiene 92 seguidores. Yo no poder criticarlo mucho sobre esto, ya que mis videos tampoco tienen mucha repercusión aquí. Entonces, eso lo vamos a dejar pasar por ahora. Bueno, Adri5778 se ha vuelto ahora muy hablaremos del tóxico. racismo. Hablaremos del racismo. El Eso sí se racismo escuchó a que LOL. Adri5778 ha dicho en alguno de sus videos. Claro ejemplo como este. Hoy vengo a hablar de los negros. Los negros son negros porque son muy negros. Si no fueran negros, fueran blancos. Pero son negros porque son muy negros, negros. Ey, negros muy. Adrián, a pesar de ser racista, homofóbico y feo, y aparte de que sube un contenido de mierda, creo que merece una oportunidad y no debería ser tan criticado como lo es. Yo creo que podría mejorar con sus videos, poniéndole más huevos al momento de la edición. Y que no se crea tanto la gran cosa al tener No, y 92 no, seguidores. y que no subo demasiado. Y que no suba demasiado League of LOL. Legends. No tenemos nada en este canal, no estamos en contra ni a favor de League of Legends ni contra los gordos. A pesar de que le hemos dicho que en YouTube se hacen las cosas de manera que sea entretenida para todos. Él sigue diciendo que la única razón para crear contenido es el dinero. Lo único que lo mueve será el dinero y nunca cambiará ese ideal. Es simplemente un narcisista que se quiere a sí mismo y no a sus seguidores. Exactamente. Eso me parece un acto muy egoísta de su parte y no creo que se le debería dar ni siquiera una pizca de amor. A pesar de tener muchos videos sin edición, hay algunos en los que le ha puesto huevos de verdad. Y eso es muy bueno resaltar. Claro es el ejemplo de los videos de Clash Royale. A pesar de yo no ser tan fan de la franquicia de Clash Royale, me parece unos videos bien editados. Y no creo que merezca tanto hate. Es más, deberían apoyarlo y apoyarme a mí para que así los dos comamos y los dos nos besemos así bien recolinos. A pesar de que sus videos no son de la mejor calidad, se esfuerza bastante. Una de sus títulos dice: "Sigue de perra y te sigo humillando". Esos títulos no creo que sean tan family friendly, ya que va Clash Royale, creo yo, que es un juego que en YouTube va dedicado directamente hacia niños. Exacto. Yo creo que su conducta ha sido muy negativa en contra de los niños, los negros, los LGBT. Y hasta la comunidad de Hello Kitty Pong Y hasta la sobre comunidad de Hello Kitty. Lo cual me parece una falta de respeto y aquí yo soy gran fan de Hello Kitty. Mi única queja ante Adri5778 es los videos de Free Fire. Free Fire. Sí. Es para. Espera, meter más Después de lag. que le haya criticado unas 40 veces. Free Fire es un juego que fue lanzado el día 23 de agosto del 2017. Pero recuerden, este video no es para juzgar a las personas, sino para ayudar a que mejoren, tanto como persona como youtuber. Adrián le ha metido muchos huevos, pero no los suficientes. Creo que si se dedicara más al editar sus videos y no simplemente ponerle un meme y luego subirlo,
cosa que también hago yo, pero yo lo hago con gracia. Sería una mejor persona y el mundo estaría en paz con él. Nadie le tiraría tanto hate y sería más reconocido en la plataforma. A pesar de yo no ser fan de Adrián, siento que merece, todo el mundo merece su segunda oportunidad. Muchas veces ha caído en estafas masivas y hace promoción de ideologías nazi. Aquí una foto de evidencia en la que se le muestra estrechando la mano al mismísimo Hitler. ¡Tururururun! En conclusión, no tiren hate a la Adrián porque sé que tiene problemas psicológicos y podría llegar cualquier día a su casa con un arma de 9 milímetros. Entonces, esta ha sido mi crítica, análisis y opinión hacia el, entre comillas, youtuber Adri5778. Y nos vemos en el próximo video.